So you think you were right? Bring it on, bring it on, prove me wrong. Go put up a fight. The way I do, way I do will knock you down. You know there's emotion between us. Don't cry about it. Don't cry about it. You want me to take you in my trust. Oh, no. You know that ain't the way. Oh, no. There's nothing new in this game. You got to give it up. ¿Qué pasa, gente bonita? Esto con un nuevo video para el canal. Y en el video de hoy toca setup, ¿por qué no? Bueno, vamos a ir de derecha a izquierda y tal. Vamos a empezar por unas cosas que me enorgullece. Mi PC. Una cosa que yo, la cosa más adoro de mi taller es mi PC. Porque me permite hacer el render de los videos que, hombre, ya sé, tengo un i3 1050, no es la gran cosa. Ya, pero pasé de tener un PC que tenía un Celeron, que corría 1.8 GHz y no tenía gráfica, tenía un Intel HD Graphics que no sé cuánto. Hagas una idea, en esa época corría Minecraft a 70 fotogramas. ¡Mua! Una preciosura, en gráficos bajos, obviamente. Pero bueno, monitor cuadrado, como siempre. Pero bueno, antes de seguir, quiero decirles, el placer de hacer videos que a veces tardaron de renderizar más de 4 horas, y miren que yo los grababa con el teléfono, a renderizar esta clase de videos con la cámara en 15 minutos o menos. Impresionante lo que ha logrado este PC. El cambio drástico de pasar de una tercera generación a una séptima generación, de un núcleo a casi dos núcleos y cuatro hilos, de no tener gráfica a tener una gráfica bastante buena, entre otras. Pero bueno, monitor cuadrado, no tiene nada más que decir. Mi es HD Plus, o sea, es 4/3. Ya en otro momento juntaré un dinerillo y me compraré un 16:9, pero bueno. Teclado genérico, mi teléfono, los auriculares. Un mouse gaming que adoro, en serio adoro, es de la marca Red Color y lo adoro. La funda de Peñarol, carajo, que nunca falta. La impresora, algunas herramientas, una cosa para la cara porque cuando uso el torno. Y bueno, y ahí tengo algunas cosas que no tienen demasiado sentido. Por supuesto, para que vean que yo estoy de coña. Ah, me cupón de F21. Bueno, es el i3, para que vean que yo no estoy de coña, que no me vende nada, en serio. Pero bueno. Chicos, chicas, continuamos por acá. Una caja con maderas y alguna otra cosa que próximamente intentaré hacer algo con en mi vida y con eso. Un secador de pelo que no tengo idea por qué está acá. La lijadora de disco fue la que me arrancó el pedazo de uña. Sí. Le agarré miedo desde entonces a la máquina. Un taladro. Bueno, chicos, nos quedamos acá. Cuando cortó no me acuerdo por qué carajo, pero bueno. Secador de pelo no sé por qué carajo está ahí. Un taladro Gladiator. Unas tijeras de Trooper. La pantalla de mi teléfono que aparece por ahí. Bueno, mi amoladora de banco. Creo que es la marca Gladiator. Está, ahora está apagado. ¿Por qué carajo no lo tengo así? No sé, pero bueno. Bueno, mi morsa. No sé de qué marca es. No tengo ni idea de qué marca es. Pero es una morsa muy buena. Yo pensé. Igual cualquier morsa que tenga la vuelta te va a funcionar bien. La mesa. No. Bueno, chicos, quiero que por lo menos se tomen el tiempo de esperar hasta el final para que vean cómo hice como la intro al revés, si se entiende, ¿ok? Quiero que se tomen el tiempo de por lo menos mirarla y por lo menos darme el crédito mío, acreditarme eso que hice, que creo que quedó bastante bueno. Y nada, continuamos con el video. No la he cambiado todavía, sí, ya sé, soy medio flojo, todavía no la cambié. Tengo ganas de mandarlo a hacer en metal. Algo duro, resistente, pero bueno. La regleta con la que hago funcionar la mayoría de cosas. Tengo un perfil de aluminio puesto todo ahí porque el torno vibra muchísimo y aún así se mueve mucho. Mi torno. Unos guantes con el fundidor de metales. Que si ustedes quieren les hago un video. Donde tengo un pedazo de tornillo que van de hacer nuevo. El torno con un motor de media HP de una bomba de agua totalmente montado sobre los rulemanes y las paletas de madera que cuando subí el video del cambio de motor dije que iba a ser con 6 poleas más, pero lo único que hice fue cambiarlos,
puse unas mejorcitas, entre comillas, mejorcitas y tal. Igual quiero cambiar esta para hacer un, no ser algo tan drástico entre este y este. Pero bueno, un tablero de herramientas. Esto es nuevo. Es nuevo. Tengo falta de algunas herramientas que tengo ahí. Pero bueno, mi parlante que hice la review en el canal hace ya un año o dos. Una placa de computador, no sé por qué carajo está ahí. Mi aspiradora, otra review que hice en el canal. Un orbital, que si quieren les hago la review, la ahí, la parte naranjita. Un montón de cosas varias, lijas y tal. Un almacén de maderas ahí abajo, como dice, muy cortito, muy pequeñito. Troncos acá, que ya mandaré a cortar, ya es tiempo de que salga él con motosierra y tal. Un desorden ahí, cosas por ahí y más cosas por ahí. Mi taladro, por supuesto, que aparece en algún video random. Un montón de productos que uso en el torno, lubricantes, para las herramientas de corte y tal, entre otras. Pero bueno, la verdad que no me queda nada más por enseñar, la verdad, como les dije, no cambié nada, esta parte ya la enseñé y ya, no me queda demasiado más por mostrarles ni nada. No hay, como les dije, no es algo que aparezca mucho. Yo en el último setup, que hice, lo hice todo emocionado porque tenía el PC nuevo, pero está, ahora hasta que yo no haga un cambio en el PC, que tengo ganas de hacerlo, lo voy a hacer, por lo menos una gráfica nueva. Ya se está quedando corta la que tengo ahora mismo, sí, lo sé, lo dije que me rendía bien, pero bueno. También yo, a día de hoy Fortnite cada vez está jodido más, y pide más de la gráfica, y la gráfica sí está quedando corta, ya está. ¿Pueden moverlos hasta fotograma? Sí. Pero ya empiezo a notar que sería corta, de que a veces el lag. Sí, ya sé, tengo un procesador muy débil para poner una gráfica más potente. ¿Cuál voy a poner? Si Dios quiere y no me la sacan de stock en tienda mía, una RX 580. Sí, una pasada de gráfica, lo sé, tú lo sabes, yo lo sé. Se viene algo interesante. Próximamente también intentaré pasarme a octava generación con un i3-8100, ya sé, son 4 núcleos lógicos. Es mucho más mejor. Puedo poner un Ryzen 5 2600 o 2500. Ya veré qué hago, porque se puede venir con una cosita muy interesante, la verdad. Pero a priori se va a quedar con el i3 de séptima, y cuando vea que se empieza a quedar corto por algún otro problema, meteré un Ryzen 5, Ryzen 3. Porque realmente está funcionando muy bien actualmente los Ryzen, y me parece me va a pasar a Ryzen, porque bueno, las placas para Ryzen son bastante baratas, están por los 40, 30, 50 dólares, de ahí para arriba, obviamente. Pero si ustedes saben de buscar una placa básica, una B350, una B450, bueno, ya veré qué hago, pero eso no será este año, ni y a mediados del año que viene puede ser, vaya la luz. Pero bueno, no me queda mucho más para decir. Espero que hayan disfrutado de este setup. Y nada, hasta la semana que viene, compañeros. Chao, chao. Ah, por supuesto, lo dije en el video anterior y lo vuelvo a decir, un inciso. Les deseo a todos ustedes una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Pásenla con todos sus seres queridos, con todas las personas que aman. Y nada, si les ha gustado el video, suscríbanse, dejen su like, compartan y comenten. Y ahora sí, como veas, hasta la semana que viene. Chao, chao. Sí, ya sé, es raro, yo subiendo un video un día viernes, pero bueno, en algún momento tiene que pasar que subir un video en hora. Sí, nunca lo subo en hora, pero hoy carajos, es diferente. Sí, así que nada, hasta la semana, ahora sí, tercera vez que me despido, pero bueno, ahora sí, hasta la semana que viene, compañeros. Chao, chao.
chicos, quiero recordarles que dentro de un tiempo, no voy a subir video porque la verdad que quiero tomarme un tiempo, quiero estar tranquilo, quiero compartir tiempo con mi familia y disfrutar mis vacaciones. O sea, ustedes saben que yo terminé el liceo y eso. Pero bueno, nada, el tema de subir videos y eso queda vedado, y también los directos. Este mes de enero es probable que no suba video. Bueno, ya veré qué hago, capaz que si tengo un tiempito, si subo, pero de momento no. Por lo menos no los primeros días. Así que da. Hasta la semana que viene. Ya sí, cuarta vez que me despido. Pero bueno, esto es definitivo. Hasta la semana que viene, compañeros. Chao. You want me.